Bueno, pues va a coger Don Manuel y vamos a la traviesa número 5 y parece ser que estamos en mitad de la mancha y vamos a disfrutar. Pero vamos a la traviesa 5. Ah, que me la bueno, ¿tú te vas Don Manuel? No, pero yo, se viene conmigo y el rifle tuyo se viene con él también. No. Tú te llevas las balas esas de fuego que tiene y por lo menos hace ruido ahí en mitad de la noche. Déjalo tirar, ¿eh? Calero, no. Escúchame, que por viernes me lo llevo conmigo. Que se venga de Montería. Pero novio, coño, que lo vamos a hacer novio porque ya tiene 18 años. Vamos al lío. Ahora sí la has dado. Dame una bala. No, que se va. Ya. Balao, ¿eh? ¿Cuánto venado viene a tierra? Entre 8 y 10 puntos. ¿Qué volver a estar lejos? Yo no se entera ni de los tiros, Antonio. Sí, estoy bien. Ya. Venga, arriba. Hey. Vamos, es un horquillón. Un horquillón rematadito de. Me llevan un tiro en un jamón y le hemos pegado el tiro y lo hemos rematado.
Quillo, ¿cuántos tiros han pegado? Mucho. Yo he contado unos 25 o 30 tiros que hemos pegado esta mañana. Lo que no tuvimos ayer lo hemos tenido. Hemos tenido un puesto muy, muy bonito. Yo te digo, pero tiraderos muy, sí, muy yo largos, creo que es demasiado largo. Hemos empezado esta mañana, que me tocaba a mí empezar, y he tirado un primer venado que en principio creemos que lo hemos tocado, pero que por lo que lo hemos visto en huida hacia allá, y luego lo han debido de rematar allí, ahora veremos si le hemos dado nosotros o no. Y después le tocaba tirar a Antonio, me ha dado una cierva, luego he tirado yo dos o tres consecutivas, y el segundo venado que le tocaba tirarlo a Antonio, que lo ha tirado aproximadamente a unos 250-300 metros, parece ser que le hemos dado. Ahí está. Vamos ahí, ahora a ver si lo vemos, echamos un vistazo y si damos con él. Bueno. Muy divertido. Hoy es un día divertido. Tienen los perros abajo. Espérate, a ver si lo podemos ver aquí. Vaya cuesta, ¿eh? Pensábamos que no. Mira, esta es la anima. Este se va a meter luego. Lo voy a dejar que salga, ¿no? Vamos a dejarlo que salga. Enrique, para no sacarlo del agua, ¿no? Claro. Bueno. Qué cerveza, ¿eh? Bueno, después de bajar una pendiente de más de 300 metros a 40 kilómetros para abajo, incluido el cámara, que casi nos matamos, y hemos rematado el venado. Bueno, ya. Yo creo que por aquí abajo no hay nada más. ¡Ay!